Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de tu programa Señal Humana, una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. El día de hoy te vamos a presentar las notas más relevantes en torno a los derechos humanos que acontecieron recientemente en nuestro estado. Mi nombre, Laura Muñoz. Hoy vamos a comenzar comentándote que en días recientes, más de 80 organizaciones de la sociedad civil firmaron un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esto con el fin de entrelazar los vínculos y acercarse más a las personas que trabajamos en pro de los derechos humanos. Esto fue lo que aconteció. Con el compromiso de conjuntar esfuerzos para lograr el desarrollo, promoción y difusión de los derechos humanos, se llevó a cabo la firma de convenio general entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y diversas organizaciones de la sociedad civil. Como un hecho sin precedentes, 88 organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Hidalgo se comprometieron por hacer valer el respeto de los derechos humanos, así como llevar este mensaje a los diferentes grupos sociales de la población hidalguense para los cuales trabajan. El maestro Óscar Elizundia Treviño, secretario técnico de la CNDH, agradeció la participación de las OSCs hidalguenses, pues dijo, enriquecer el trabajo que realizan las comisiones de derechos humanos al ser receptores de ideas, transmitirlas a su sector de ocupación y llevarlas a cabo. Prueba de ello es la capacitación constante en materia de derechos humanos que se ha implementado. Además, destacó que la principal herramienta para combatir las violaciones de los derechos humanos es la capacitación. De la misma forma, el ombudsman hidalguense, José Alfredo Sepúlveda Fallad, agradeció y reconoció las aportaciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil para lograr el respeto a la dignidad humana, teniendo como base fundamental los derechos humanos. Manifestó sentirse congratulado con la celebración de este convenio de colaboración y que se sumen esfuerzos. La firma de este convenio permitirá desarrollar en los diferentes agentes relacionados con los derechos humanos los conocimientos, conceptos y métodos necesarios para llevar a cabo acciones de capacitación, educación, promoción, protección e información sobre los derechos humanos. A tan solo 3 días de haberse firmado el convenio antes mencionado, dio inicio el diplomado en materia de derechos humanos impartido por catedráticos especializados en esta comisión. En su mensaje de bienvenida, el presidente de la CDH-EH, el licenciado José Alfredo Sepúlveda Fallad, agradeció la participación de quienes decidieron incrementar sus conocimientos en derechos humanos, pues es una gran oportunidad para replicar este mensaje. Los logros que se tienen al interior de nuestra institución también son de vital importancia para el funcionamiento de la CDH. Y es que nuestro director de Administración y Finanzas, Maximiliano Hernández Valdés, asistió a la entrega de constancias a entidades públicas correspondientes al ejercicio 2012. En esta actividad se contó con la presencia del contador público José Rodolfo Picasso Molina, auditor superior de la entidad, quien al hacer uso de la palabra agradeció y reconoció el compromiso de las instituciones por hacer transparente el ejercicio del gasto público. Con esta acción, la CDH reitera el compromiso con la sociedad para cumplir con sus funciones, en estricto apego a las leyes y en el manejo correcto de los recursos. El municipio de Tenango de Doria fue sede del segundo encuentro regional de adultos mayores, en donde la CDH-EH tuvo una importante participación con la exposición fotográfica Adultos Mayores de San Nicolás a cargo de nuestro compañero Jorge Bulo San Pedro. Las personas adultas mayores en nuestra cultura han ocupado un lugar especial en la transmisión de los valores y las tradiciones. Representan una fuente de sabiduría, al ser poseedores de un conocimiento que la experiencia y los años otorgan. Por esta razón, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo estuvo presente en el segundo encuentro regional de adultos mayores celebrado en el municipio de Tenango de Doria, para resaltar la diversidad cultural que ha sido heredada de generación en generación. La CDH-EH participó con la exposición fotográfica Retratando a San Nicolás, a cargo de Jorge Bulo San Pedro. La obra aborda desde otra visión el trabajo diario que realizan las personas adultas mayores pertenecientes a la comunidad de San Nicolás, situada en el municipio de Tenango de Doria. En su participación, el ombudsman hidalguense agradeció a quienes impulsan estas acciones, pues el reconocimiento de las personas adultas mayores es pieza fundamental para fortalecer el respeto a los derechos humanos y favorece el desarrollo de la sociedad.
En otros temas, te comento que miembros de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos de la Zona Este se reunieron en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, con el propósito de intercambiar ideas y propuestas en pro de los derechos humanos. En su papel de anfitrión, el licenciado José Alfredo Sepúlveda Fayab, presidente de la CDH-EH, propuso hacer uso de las nuevas tecnologías para mantener una constante comunicación entre los ombudsman de esta zona. La promoción de los derechos humanos es un eje fundamental en nuestra institución. En Busca de tus Derechos Humanos es una obra en Teatro Guiñol producida por la Secretaría Ejecutiva de esta comisión. Dicha obra fue presentada a niños y niñas durante el curso de verano que organiza el Gobierno del Estado de Hidalgo. Nuestras amigas René, Karen y Adriana nos comentan acerca de esta divertida y enriquecedora actividad. Hola, mi nombre es Adriana Camarillo Palomares. Trabajo en la Comisión de Derechos Humanos y en esta ocasión estamos desarrollando un proyecto para enseñarle a los niños sus primeros derechos humanos. Es una actividad que se desarrolla con títeres de goma, en donde es una pequeña historia donde la protagonista es una niña llamada Siyu. Ella vive una aventura muy grande en compañía de su perro Pulgas en la búsqueda de sus derechos humanos. Esta obra de teatro fue pensada para que los niños y niñas entiendan sus derechos de una forma muy básica y muy divertida, con un poco de interacción. El taller se le está impartiendo a niños y niñas entre 4 a 7 años. Esta idea nos surgió del hecho de que un teatro guiñol es la manera más dinámica y divertida para enseñarle a los niños cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Bueno, pues estar en el curso de verano nos ha dejado a nosotros, como facilitadores de este tema, una gran experiencia y saber que los niños están en una edad perfecta para absorber estos conocimientos. Si ustedes como institución están interesados en que llevemos nuestro teatro guiñol, pueden localizarnos ya sea en nuestros teléfonos o en nuestras redes sociales. Con el gusto de haberte traído las noticias más relevantes en materia de derechos humanos, hemos llegado al final de este programa. No sin antes recordarte que nos visites a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar a través de Derechos Humanos Hidalgo, Twitter, @CDH-EH Hidalgo, o si usted lo prefiere, a través de nuestra página institucional en www.cdhhgo.org. En Instagram nos encontramos en derechos-humanos-hidalgo. Ahora también nos puedes encontrar a través de Vine en Derechos Humanos HGO. Nos vemos hasta la próxima.